Hola amigos, soy Yaro39 y bienvenidos a esta nueva sección sobre novedades, en la que vamos a ver la actualidad más candente en el mundo de Linux en general y Ubuntu en particular. Son temas que no dan de por sí para hacer un vídeo, pero que hay que tener en cuenta y podemos echar un vistazo y de esta forma estar al día. Yo selecciono los temas que más interesantes me parecen, referentes siempre a nuestro mundillo. Pues vamos a empezar con el último post de mi amigo Lorenzo en la Tareao, que ha empezado ya el máquina a desarrollar aplicaciones en Bala. Y quería comentaros un poco de qué va el tema. Él programaba básicamente en Python y está pasando las aplicaciones, empezando por Equival, que es una de las suyas, está empezando a pasarlas a Bala, que es un lenguaje de programación novedoso y que básicamente lo que hace es compilar generando código C. O sea, tiene un lenguaje específico, del cual aquí nos deja hasta el enlace del manual y de las librerías. Pero luego básicamente lo que hace es convertir es el lenguaje de Bala al compilar en C sin utilizar otro tipo de librerías. Pues nosotros tenemos que empezar a estudiar, vamos a empezar la programación por C, así que hasta llegar a Bala nos queda todavía un largo trayecto y no recomiendo a nadie que empiece por el Bala. Antes hay que ver C, Java, Python, etc. Pero siempre está bien saber de su existencia. Pasamos a otro asunto. Y es que LibreOffice ha sacado una actualización con 100 bugs arreglados. Lo publica Ilofubuntu. Y si queremos sumarnos a esta actualización, que siempre viene bien, tenemos aquí los repositorios, que son sudo add apt repository ppa LibreOffice. LibreOffice 4.0, sudo apt-get update, sudo apt-get install LibreOffice. Y con esto, pues tendremos a la última en cuanto se refiere a seguridad y a estabilidad, la suite de LibreOffice. En web update 8 nos comentan la última actualización de Oracle Java 7 con 40 actualizaciones de seguridad críticas. Entonces nos dejan los PPAs para actualizarlo y es conveniente, por supuesto, para instalar la última versión de Java de Oracle, la 7.7U25 en Ubuntu y derivados. Pues estos son los repositorios, son sudo add apt repository ppa web update 8 team java sudo apt get update sudo apt get install oracle java 7 installer. De acuerdo. Y por último vamos a ver esta noticia que viene de Oriente, como tantas novedades, y es que han liberado la versión 12.12 de Linux Deepin. Linux Deepin es un derivado de Ubuntu que ha salido en versión tanto en inglés como en chino
y que tiene una buena pinta, la verdad. Es estéticamente bonita. Lo que pasa, viene con la suite de Office, esta china, que tienen adaptada el centro de software de Deepin Software Center, que tienen específico y que trae todo tipo de aplicaciones, pero se ve la interfaz más actualizada. La verdad que es un clon, como todo lo que hacen los chinos, muy detallado, y que es una mezcla visual entre Windows, Ubuntu, MacOS, no sé qué deciros, pero la verdad es que hacen un gran trabajo. Es recomendable echarle un vistazo, aunque claro, no es instalable porque las versiones son en inglés y chino. Aquí viene la ISO para descargarlas en 32 y 64 bits. Y bueno, pues una novedad curiosa en el mundo de Linux. Pues hasta aquí esta sección de actualidad, con las últimas noticias más relevantes o más útiles en el mundillo de Linux y Ubuntu en particular. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.